Hola queridos amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta: a pesar del tiempo y la distancia, ¿llegaréis a estar juntos como pareja? Tenemos dos opciones: estrella azul, estrella rosa, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, como siempre, por aquí debajo os dejo la dirección de mi página web para todos aquellos que queráis hacer una consulta privada, personalizada, con la pregunta que realmente os está preocupando en este momento. Vais a poder encontrar los precios muy asequibles para todos y los teléfonos que hay en diferentes países para que todos vosotros podáis acceder a tener vuestra consulta. Como siempre, en cada vídeo, daros las gracias por todo lo que hacéis para que este canal siga adelante. Gracias por los comentarios que me dejáis en cada vídeo, de tantísimo cariño. Gracias por vuestras suscripciones, por vuestros likes y, como no, por el tiempo que empleáis en estar aquí conmigo viendo mis vídeos. Muchísimas gracias desde el corazón. Tengo que recordar, siempre es repetitivo, pero lo tengo que recordar porque puede haber personas que vean estos vídeos por primera vez, y tengo que decir que los interactivos son preguntas con respuestas generales que no van a resonar con todo el mundo y que siempre os pido que adaptéis la respuesta que yo doy a vuestra situación de vida, porque cada uno de vosotros estáis pasando por un problema distinto. Así que por favor, adapten la respuesta a lo que les está pasando a cada uno de vosotros. En el día de hoy voy a utilizar el oráculo de energía, el tarot. Este es, a ver, este es el tarot oceánico y este es el oráculo de mensajes de sabiduría. Siempre me gusta decirlo porque os gustan los tarots y a veces me preguntáis el nombre, y por eso en cada vídeo me gusta deciros el tarot que voy a utilizar. Bueno, espero que hayáis tenido tiempo de escoger vuestra opción. Y empezamos con la estrella de color azul. Vamos a ver las energías de tu persona especial. Sabéis que yo hago una oración en este momento y os pido que os toméis este ratito conmigo para relajaros, porque de esta manera vais a poder visualizar mucho mejor a vuestra persona especial, repetir su nombre y su signo interiormente, e ir haciendo la pregunta conmigo, lanzarle esta pregunta al universo: ¿cómo están las energías de mi persona especial en este momento? Bueno, que no se vean muy bien, pero yo ahora después os las voy a enseñar, porque es que si no, no me caben. Vale. Las pongo todas. Y en este momento lanzar la pregunta, visualizando la cara de vuestra persona, preguntar al universo: a pesar del tiempo y la distancia, ¿llegaremos a ser pareja? Vale.
que si no, no me van a caber, que quiero que las veáis bien. Vale, creo que se ve bien todas las cartas, a ver, sí, se ven, vale. Vamos a ver, las energías de tu persona especial en este momento. Bueno, es que me vienen muchas cosas con estas cartas, a ver cómo hago para explicaros todo. Las energías de tu persona en este momento creo que son de estar haciendo un gran esfuerzo. Está poniéndole mucha fuerza. Está poniendo mucha fuerza en este momento a un tema. Difícil, porque sois muchos, explicar qué tema. Pero bueno, aquí lo que me viene es que está poniendo mucha fuerza para solventar una situación económica. Es algo que tiene que ver con la parte financiera. Esto os puede resonar a algunos y a otros, posiblemente. Pues lo que quiere es resolver una situación. Pero una situación que en su vida, en este momento, le tiene muy carente. Muy carente de lo que es la parte sentimental. Le veo muy carente en la parte sentimental. No sé si es que esta situación económica, porque le veo como muy volcado a lo que tiene que ver con el trabajo. También puede ser que se esté refugiando en el trabajo o que esté luchando por mejorar una posición en su vida. Pero lo que está muy claro es que está poniéndole mucha fuerza a algo que le paraliza en cuestión sentimental. ¿Por qué digo esto? Pues porque aquí me ha salido esta carta, que es la carencia financiera. Como digo, adaptarlo no tiene por qué ser solamente la parte económica, no tiene por qué ser solamente el dinero. Posiblemente está pasando por una situación de pobreza, pero que a lo mejor no tiene que ver con el dinero. Puede ser que esta persona esté empobrecido, pero por algo, por alguna situación que esté pasando en su vida, ¿no? Pero en todo caso, está muy carente de amor. Aquí nos sale el ángel del amor. Esto es lo que le gustaría que pasara. Fijaros, ya sabéis que yo mezclo números, colores, cartas, bueno, todo lo que me viene, ¿no? Carta número 13. 13. Y 9 y 4. 13, ¿vale? Esto lo que me dice es que la persona está luchando por tener un cambio en su vida. Los cambios de la muerte, de la carta de la muerte, porque el 13 es la carta de la muerte en cualquier tarot, son cambios de etapa, son cambios distintos a los cambios de la torre. Bueno, os lo explico para los que os gusta saber de cartas. El ángel de la fuerza. El ángel de la fuerza me está diciendo que, pues lo que, como os he dicho, que está poniéndole mucha fuerza al asunto. Es una situación que se le hace muy complicada a esta persona, porque para mí la fuerza, siempre lo explico en cada vez que me sale, ¿no? Pero es luchar contra una fuerza externa que a la persona le cuesta mucho luchar contra lo que sea, contra la situación que esté viviendo, ¿no? Entonces, pero porque para mí la carta de la fuerza es un poco de manipulación, entonces a la persona le cuesta salir. Es una carta 50. Para mí es el 5. El 5 tiene que ver con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es poner equilibrio en su vida. Pero también el 5 siempre me habla de que la persona deja la puerta al pasado. Con lo cual me dice que esta situación no es una situación nueva. No es algo que le haya pasado ahora. Esta situación es algo que ya lleva tiempo. Lleva tiempo luchando con esa situación. Fijaros que aquí tenemos la carta de la comunidad. Y para mí la carta de la comunidad tiene que ver con las personas que están a su alrededor, en su círculo más cercano. O bien porque tiene pareja,
o bien porque tiene familiares, hijos, no lo sé. Pero aquí hay algo que esta persona tiene que solucionar con las personas de su entorno más cercano. Son tres personas las que hay aquí, por lo tanto sobra algo. Pero no puedo saber si es una persona, si es una madre, si es un hijo, si es familiar, es que no puedo saberlo porque es una lectura general y cada uno de vosotros tendrá un problema distinto. En todo caso, la carta es una carta número 7, que lo que dice es, bueno, tiene que ver, corresponde al carro, y el carro siempre es ir hacia adelante con mucha fuerza, es querer tomar las riendas de su vida, ¿no? Otra cosa es que pueda, pero eso es lo que quiere. Vamos a ver. Caballero de bastos, 10 de oros, 10 de bastos y 6 de bastos. Le está poniendo fuerza, ¿eh? Fijaros que aquí tenemos un caballero de bastos. En este tarot siempre da un mensaje y es actividad. Con un 10 de oros, claro, es que el 10 de oros puede ser que tenga familia esta persona. Pero bueno, para los que no tengan familia, tiene que ver con luchar. Fijaros que el mensaje que nos da es suerte. Es luchar para poder sentirse abundante. Pero abundancia en general, no solamente económica. Quiere tener abundancia porque con un 10 de... Bueno, aquí dice un 10 de varitas, pero es un 10 de bastos. Esto es le cuesta, ¿no? Aquí habla de responsabilidad. Yo creo que esta persona es como que están recayendo muchas cosas encima de esta persona. Necesita tener mucha responsabilidad en este momento. Son como muchos problemas encima de la persona. Con un 10, el 10 de bastos es una persona que está soportando mucho peso. Una persona que, debido a los problemas, al peso que está soportando, le cuesta mucho ver más allá de lo que está pasando en este momento. Porque hasta que no solucione estos problemas, es como que la persona no ve el futuro. Desde luego, con el 6 de bastos, la persona lo que quiere decir es coronar la situación con éxito, ¿no? De hecho, el mensaje dice éxito. La persona va a seguir luchando con todas sus fuerzas, va a poner todas sus fuerzas en poder solventar esta situación, como dije, la que sea, económica, familiar, lo que sea que le está pasando a esta persona. Va a poner toda su lucha, todo su empeño en poder lograr ese éxito. ¿Lo va a lograr? Sí, lo va a lograr totalmente, sí. Lo va a lograr porque en el centro de la tirada nos ha quedado el sol, con lo cual esta persona, es que además lo dice, 8 de pentáculos, logro con felicidad. Esta persona va a poder tener felicidad de nuevo en su vida, va a poder sentir la gratificación de toda la lucha y de todo el esfuerzo que lleva haciendo hasta este momento. El sol me habla de, en esta carta, en este tarot habla de felicidad, pero el sol es consecución de metas, el sol es familia, el sol son hijos también, puede ser que esta persona tenga hijos y que esté teniendo problemas, pero en todo caso esta persona va a ver la luz, va a ver la claridad. En este tiempo yo creo que hay momentos en que no lo ve, no ve mucho la claridad por este 10 de bastos, le cuesta mucho, es como decir, a momentos, ¿eh? Es como decir, no sé si voy a poder lograr lo que yo quiero, como que hay momentos en que flaquea, que sus fuerzas le flaquean, pero con tanto basto aquí, la persona ya puedo deciros que en ningún momento va a bajar la guardia. A ver, en cuanto a vosotros, lo que tengo que decir es que esta persona tiene muchos sentimientos, ¿eh? Muchos. ¿Por qué? Pues porque nos cierra con un 2 de copas. Y el 2 de copas es tener muchos sentimientos. Esta persona se ve con vosotros de pareja. Nunca me gusta utilizar
los términos de llamas gemelas o de almas gemelas o de no, porque muchas personas se condicionan al escuchar estos mensajes y no suelo decirlo porque la gente se condiciona y piensa que como es mi alma gemela o mi llama gemela o lo que sea, tengo que aguantar aquí todo el dolor que esto me está provocando, pero porque como es mi llama gemela, pues me tengo que aguantar. No es así. Yo solamente digo estos términos, los digo, pero porque quiero transmitiros la energía que hay entre los dos, el sentimiento que hay entre los dos, la conexión que hay entre los dos. Y es así, ¿no? Es como de almas gemelas. Pero nadie tiene que aguantar nada porque creamos que es el alma gemela de... Es que realmente, pero eso es como yo lo pienso, yo creo que eso no lo sabe nadie. Pero bueno, quiero deciros eso para transmitiros la conexión que hay, el sentimiento que hay. Muchos sentimientos. Pensar que esta carta ha quedado justamente debajo del sol. O sea, esta persona se ve en familia con vosotros. Esta persona los sentimientos los sigue teniendo desde hace mucho tiempo, al margen de la situación que esta persona esté viviendo. Eso es otra cosa. La situación de vida que esté viviendo esta persona, eso es otra cosa. Pero en su interior, un sol con un 2 de copas, además aquí no sé si lo veis, os lo acerco bien, pero no sé si se ve, pero bueno, pone alianza. Esta persona se ve con vosotros. De hecho, las dos cartas que están alrededor son un 2 de bastos con el juicio. El 2 de bastos siempre es ver nuevas opciones, contemplar nuevas opciones, contemplar nuevas oportunidades que me trae la vida. Esta persona sabe que con vosotros tiene nuevas oportunidades, las ve, las está empezando a ver, porque es un 2, no es un 3. El 2 es que las empieza a ver, se lo plantea, ve pues las vivencias que podría tener con vosotros, las posibilidades, lo que le ofrece la vida. O sea, sabe que la vida le ofrece mucho más de lo que está viviendo en este momento. Es que en este momento esta persona no está viviendo la vida. En este momento yo veo aquí como una especie de sometimiento, ya sea, pues lo que os dije, porque tiene que mejorar la parte económica, porque tiene ahí una familia o porque tiene unos hijos, no lo sé. Eso, adaptarlo. Pero ahora mismo esta persona está sometida. Fijaros cuánto basto. Los bastos son lucha. Entonces, entre tanto basto y tanto oro, aquí hay algo que tiene que ver con la prosperidad y la abundancia. Pero a veces la prosperidad y la abundancia no hablan de la economía, Hablan de ser próspero en todos los ámbitos de la vida y de ser abundante en todos los ámbitos de la vida. En este momento, esta persona, en cuestión sentimental, tiene cero abundancia, cero prosperidad. Y eso es lo que quiere alcanzar, por eso aquí tengo el juicio. El juicio es un nuevo despertar, es un renacer, es la resurrección. Y eso es lo que esta persona quiere con vosotros. El mensaje que da esta carta es autorreflexión, pero ya lo está haciendo desde hace tiempo, la autorreflexión, si lo sabe. Yo creo que esta persona sabe todo. Otra cosa es que la vida le dé una oportunidad o le permita poder salir de toda esta etapa que está viviendo. Pero bueno, la pregunta es, a pesar del tiempo y la distancia, ¿podréis ser pareja? De momento no, porque es que aquí tengo un 5 de espadas, entonces de momento esta persona no, de momento no, pero no me voy a quedar así porque lo que dice es que de momento, aunque tenga todos estos sentimientos, aunque haya esta conexión tan grande, aquí esta es la emperatriz, lo que pasa que en este tarot le llaman la reina del océano. Abundancia. La abundancia la ve con vosotros. El futuro lo ve con vosotros. Os ve como una emperatriz. La emperatriz es fertilidad,
es paz interior, sosiego, todo eso se lo aportáis a esta persona. Fijaros que además, bueno, es muy bonito, a mí me gusta mucho este tarot. Y la luz que viene de arriba está iluminando a esta emperatriz, ¿no? Es como le aportáis lo que os dije, le aportáis la luz, la claridad, el sol, la consecución de metas. Así es como os ve. Otra cosa es que la persona pueda en este momento de su vida hacer otra cosa. Me dice que no, ¿vale? Porque cierra con un 5 de espadas y el 5 de espadas es conflicto, es tener que dejar problemas atrás, también son muchos problemas a nivel mental. Pero no se lo está inventando, ¿eh? Esta persona realmente lo tiene porque nos ha salido aquí con los bastos. Los bastos también, cuando salen muchos bastos en una lectura, tiene que ver con que la persona, o sea, hay mucho fuego, hay mucha actividad y la persona siente gran atracción hacia vosotros. Atracción, química, feeling, todo eso esta persona lo siente, pero aquí ahora lo que me está diciendo es que de momento no por los conflictos que tiene, pero no me quiero quedar así porque se queda a medias esto. Entonces voy a preguntar con el Lenormand. A ver, al final. Distancia. Bueno, la distancia que me ha salido en el corte, pues puede ser distancia física, distancia emocional, lógicamente, eso ya nos lo han dicho, distancia emocional hay, pero puede ser distancia física también. Distancia, mirar otra vez aquí, el barco, distancia. Aquí hay una distancia que esta persona también no le permite. Bueno, de momento aquí no me está confirmando el hecho de que podáis llegar a ser una pareja estable. De momento no, me lo vuelven a repetir que no. Pero lo que sí veo con el Lenormand es que esta persona, si en este momento los que estáis preguntando no tenéis comunicación o no os dice nada, no hablan, bueno, eso sí va a pasar. Hablaros os va a hablar. Hay un acercamiento. Lo que veo es que hay un acercamiento que a vosotros os va a servir como para aclarar muchas cosas, os va a servir también para traeros de nuevo esperanza con esta persona, ilusión. Yo creo que esta persona es como que cuando logre lo que salió aquí, el juicio, cuando logre esta resurrección, esta persona se va a acercar para comunicaros muchas cosas que os van a servir, ¿eh? Yo creo que os va a explicar muchas cosas de lo que le está pasando en este momento. Os va a dar también explicaciones de muchas cosas que quizás se quedaron ahí en el tintero, como que cosas que no se dijeron se van a decir. Pienso que esta persona también os va a querer, os va a hacer saber los sentimientos que tiene hacia vosotros. Fijaros que nos ha salido otro sol aquí, ya tenemos dos soles en la lectura, de diferentes mazos, ¿vale? Y el sol es un cariño muy, muy, muy profundo. Claro, vosotros me podríais decir, ya, pero yo quiero amor. Bueno, pero es que debido a lo que está pasando aquí, quizás esta persona siente amor, pero es como que se tiene que trabajar un poco más todo esto para que pueda ser un enamoramiento de verdad. Pero desde luego, os tiene en su mente, sois la persona con la que le gustaría compartir su vida. Una vez resuelva todo esto, quiere hablaros. Tengo al conquistador aquí, me dice que esta persona quiere de alguna forma conquistaros, entre comillas, porque lo que tiene claro es que no quiere perderos esta persona, no quiere perderos ahora. También digo, los problemas que esta persona tiene, yo no sé lo que son, es que no puedo saberlo, lógicamente, aquí lo sabéis vosotros, pero van a colear, por tiempo todavía. O sea, esta persona yo creo que va a lograr resucitar, va a ir limpiando un poco todos esos problemas de su vida, pero es algo que esta persona no puede sacarse de encima ya. Es como que con el tiempo, poco a poco, debido a la lucha, a la constancia que le va a poner la persona, se lo podrá ir sacando de encima. Pero antes de que esto pase,
de que pueda sacarse sus problemas de encima, la persona habrá vuelto a vuestra vida. Quien estéis preguntando por alguien que está en vuestra vida, pero no está de manera cercana, o no comunica, o no expresa, bueno, pues lo que va a hacer es expresar, hablar, comunicarse, haceros saber que realmente sí tiene sentimientos. Ahora bien, claro, es que esta lectura me podría abarcar una hora solo la lectura. Tengo que sintetizar. Os va a encontrar muy en vuestro sitio, creo que vosotros ya no pensáis lo mismo, creo que tenéis las cosas muy claras y no le vais a dejar pasar ni una. ¿Por qué? Porque aquí hay traición. Aquí hay algo que la persona, yo creo que ha mentido. Y vosotros, por lo que sea, os habéis sentido traicionados. Porque aquí hay tres. Bueno, puede ser. O por eso, o porque no os ha dicho verdades, o porque lo que sea, os habéis sentido traicionados. Pero bueno, yo lo que estoy viendo es que esta persona, los pensamientos de poder estar contigo están, y se va a encargar de arreglar toda esta situación. Lo que pasa que, como los interactivos son pues para unos 3 meses más o menos desde que los veis, en 3 meses esta persona no ha logrado sacarse todos estos problemas de encima, porque es algo que está como muy enquistado ahí, ¿no? Entonces en tres meses puede estar mejor, pero no ha logrado todavía aclarar su situación. Y aquí nos quedó el árbol, y esto es familia. Por lo tanto, aquí tiene una situación económica con la familia o algo que no le impide avanzar, pero le impide avanzar, pero no le impide tener sentimientos. Pero bueno, no me sale pareja de momento. Yo creo que la persona sí lo tiene en su mente. Ahora vosotros, aquí vais a hacer la prueba del algodón. Vemos que no vais a dejar pasar ni una, pero es porque esto de aquí os provocó dudas, desconfianza, miedos, os sentisteis traicionados. Y claro, cuando alguien se siente traicionado, para que luego la persona vuelva a confiar, cuesta mucho. Pero sí veo un esfuerzo por parte de vuestra persona. Eso sí. A ver, un consejo. ¡Ay, cuántas veces! ¿Y cuántas veces os habéis preguntado por qué? Bueno, cuando sale esta carta es pues cuando la persona se ha preguntado 1000 veces. ¿Y por qué me ha hecho esto? ¿Y por qué no ha hecho lo otro? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, no sé si se ve bien, pero aquí es como que la persona encuentra un mensaje. Un mensaje que viene de los ángeles. Para los que no seáis creyentes, pues bueno, pues viene del universo, de no sé. La cosa es que lo que os está diciendo esta carta como consejo es que posiblemente vosotros ya tenéis la respuesta. Pero para los que no tengáis la respuesta, tener fe, cada uno que tenga fe en lo que sea, en lo que creáis cada uno de vosotros, porque es como si os viniera así un mensaje divino, o como que un día os despertáis y dices, ah, ya, vale, ya tengo la respuesta, ya sé, ya he encontrado la solución a este problema que está ahí desde tanto tiempo, ¿no? Yo creo que muchos ya la habéis encontrado. ¿Por qué? Porque esta niña está ya iluminada por el sol o por la luz. Hay una luz que la ilumina, ¿no? Por lo tanto, ya podéis haber encontrado la respuesta, ya sabéis lo que queréis hacer. Habéis encontrado la respuesta a todos esos porqués. Y los que no hayáis encontrado la respuesta, lo que dice es que próximamente la vais a encontrar. Y vais a saber, esto es la solución a lo que tenéis que hacer. Ya sea porque esta persona viene y os lo cuenta, ya sea porque os ilumináis y sentís la inspiración y llega. A veces pasa, ¿eh? Un día nos despertamos y decimos, ah, pues ahora he entendido muchas cosas, ahora ya sé qué es lo que quiero hacer. Y ese es el consejo. Confía en la vida, en el universo, en Dios, en los ángeles, en quien sea que tú crees, porque próximamente, si no has encontrado la respuesta o la solución, la vas a encontrar. Eso es lo que está diciendo esta carta. Así que bueno, pues hasta aquí el mensaje de la opción número 1. Si
Os he ayudado a entender, a reflexionar, a... Bueno, como siempre digo, ¿no? Si este vídeo os ha servido de algo en el día de hoy, pues por favor dejármelo en comentarios, porque es la forma que tengo de saber pues que este vídeo os ha ayudado. Es la forma que tenemos de comunicarnos entre vosotros y yo. Me ayudáis mucho a saber que las lecturas que voy subiendo día tras día os ayudan, os sirven para algo. Y siempre os pido también que le deis un like al vídeo, porque de esta manera pues me ayudáis a que YouTube sepa que este vídeo os ha gustado. A los nuevos, suscribiros, tocar la campanita y, si os es posible, compartir este vídeo con otras personas que también les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a mí a que el canal siga vivo y siga creciendo. ¡Mua! Os mando un beso desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Y vamos con la opción número 2. La estrella rosa. Y ya sabéis que os pido que os toméis estos ratitos conmigo de relax para poder visualizar a tu persona especial. Repite su nombre y su signo interiormente. Y a la vez que yo voy haciendo la pregunta, ¿cómo están sus energías? Haz la pregunta tú también conmigo. Lanza esa pregunta al cosmos y yo hago mi oración a mis guías para que me puedan dar la respuesta más acertada para ti. Las pongo aquí, aunque no las veáis bien, no pasa nada, porque yo ahora os las voy a enseñar. Y vamos a poner el tarot. Y aquí visualizar la cara de vuestra persona especial y hacerle la pregunta. A pesar del tiempo y la distancia, volveremos a estar juntos como pareja. Bueno, tres de espadas, dolor, aquí hay mucho dolor. Vale, se ve todo bien. Vale, a ver cómo están las energías de tu persona. Bueno, pues yo creo que esta persona está sanando.
Pero le está costando mucho sanar, ¿eh? Fijaros que tres cartas. Las enseño todas para que las podáis ver bien. El sanador de todos los tiempos. La carta de la ansiedad. La carta de la puerta de la recuperación personal y la felicidad. Tres cartas. Las tres están hablando de que esta persona se está recuperando de algo que a la persona, pues justamente le ha hecho mucho daño. Soy una 9, 3 y 4. De momento, a ver, está sanando. No veo aquí que la persona haya sanado todavía, ¿eh? No, porque la carta central es la carta que nos está hablando de la ansiedad. Es una carta número 18, corresponde a la luna en cualquier tarot. Y la luna son altibajos emocionales. Un día está bien, al otro está mal. Dudas, incertidumbre, muchos miedos. Porque la luna es una carta oscura. Esta persona puede ser que, bueno, pues no sé, a lo mejor está recibiendo ayuda de alguien, de familiares, de un terapeuta, de no sé, pero, o se está trabajando a sí mismo. Pero desde luego, esta persona todavía necesita un tiempo para recuperarse de algo, pero claro, no puedo saber de qué. Aquí es donde vosotros tenéis que adaptar, porque cada uno de vosotros estaréis pasando por un problema distinto. Pero sí es cierto que esta persona viene de un tiempo de muchos problemas, de sentirse solo, porque la carta de la luna también tiene que ver mucho con la carta del ermitaño. ¿Por qué? Os lo explico, para los que os gusta aprender tarot. Es un 18, 8 y 1, 9, 9 es el ermitaño. Necesita encontrar la luz, es un tiempo de introspección, es un tiempo en el que la persona se siente solo o ha querido estar solo. ¿Va a salir? Sí. Sí, porque esta carta de aquí, fijaros que dice la puerta de la recuperación personal y la felicidad. O sea, fijaros que al otro lado de esa ventana hay todo un mundo con un arco iris, también ahí hay mucha luz, sol, agua, prosperidad. Lo va a lograr. De hecho, creo que ha pasado gran parte del proceso. No ha acabado el proceso, pero ha pasado una parte. Es una carta 34, con lo cual es un 7-7, es el carro. El carro quiere decir que la persona va a poder salir adelante, va a poder coger las riendas de su vida y va a poder alcanzar lo que hay al otro lado de esa ventana. En este momento la persona lo está viendo a través de la ventana. No ha salido a ese mundo, está dentro, solamente lo ve, pero va a poder alcanzarlo. Aquí, pues nos habla de un sanador. No sabemos quién es. Bueno, yo no lo sé. Posiblemente vosotros sí. No sé si puede ser una persona que también tenga mucha fe. A veces hay personas que no son creyentes, pero cuando se sienten en un momento muy bajo, en un momento de desesperación, pues es como que en ese momento creen en Dios, en el universo, en quien sea, en una religión, no sé. Esto me recuerda a un dicho, bueno, es que hay alguien que va en un avión, el avión se va a estrellar y hasta ese momento no era creyente, pero cuando el avión se estaba estrellando ahí se puso a creer en Dios, ¿no? Bueno, pues un poco así. Fijaros que es una carta 51, 5 y 1 son 6, 6 son los enamorados. Posiblemente esta persona no está bien, pero esto es algo que yo os digo, porque me viene así, pero bueno, vosotros adaptarlo, ¿eh? Porque tiene que tomar una decisión. El 6, los enamorados son amor, sí, pero es una carta que también habla de tener que tomar decisiones. Posiblemente esta persona tenga que tomar decisiones
Y por eso es por lo que tenga tantas dudas, tantos miedos, tanta ansiedad, no está bien, necesita consejos, necesita que alguien le ayude. Aquí nos sale el arcángel Uriel. Fijaros que ya de entrada la carta es un 36, es un 9. Otra vez, el ermitaño de nuevo. Vale, el segundo chakra es un chakra sexual, pero es un chakra que tiene que ver con lo íntimo, con la intimidad de la persona. Posiblemente esta persona ha tenido que conectar con su intimidad, con cosas muy íntimas. Por eso ese periodo de introspección, de reflexión, porque quizás es una decisión muy íntima que la persona tiene que tomar, ¿no? En todo caso, aquí, en este oráculo, el arcángel Uriel siempre es un arcángel que trabaja en la prosperidad, trabaja en el rayo oro-rubí, para los que os guste la metafísica. Lo que me dice es que, de alguna forma, esta persona va a lograr conectar con esa abundancia, con esa prosperidad, y al final va a poder lograr la sanación. Ahora vamos a ver qué nos dice el tarot en cuanto a la pregunta de si, a pesar del tiempo y la distancia, vais a ser pareja de nuevo. Vamos a ver. Pues nos salen muchas espadas aquí en esta lectura. Bueno, me da la sensación de que esta persona, el dolor este o el por qué se tiene que sanar tiene que ver con algo relacionado con la parte sentimental. ¿Por qué lo digo esto? Por el 8 de copas. El 8 de copas también me está hablando de que esta persona ha podido huir de vuestra vida, se ha ido, desapareció, hizo ghosting. Porque desde luego no está preparado desde estos momentos para enfrentar lo que tiene que ver con el amor, con una pareja estable, con entregar amor. No le veo, porque con tanta espada, esta persona ahora mismo creo que lo que está haciendo es centrarse mucho en sí mismo. Lo que sí capto, a ver, esta persona en este momento no le veo preparado para lo que tiene que ver con la parte sentimental, pero sí lo estará, ¿eh? Lo estará. Porque este proceso de recuperación al final va a dar sus frutos, y aunque ahora mismo niega los sentimientos, le da la espalda con dos cartas, con el 4 de copas y con el 8 de copas. Le da la espalda, es como que la actitud de esta persona en este momento no es de dejar fluir esos sentimientos. Eso no quiere decir que no los sienta. Sí que los siente. Pero es que creo que a esta persona le ha pasado algo que tiene que ver con la parte sentimental, ya lo he dicho. Pero este 7 de espadas, aparte de que es pérdida, que es el mensaje que da aquí en este tarot, pero también es, en un momento dado, no haber querido hacerle frente a esos problemas. El 7 de espadas también habla de engaños, mentiras. Posiblemente le haya pasado eso a vuestra persona especial, o esta persona os lo ha hecho a vosotros, que pueden ser ambas cosas. Aquí tenemos la carta del mundo. Y claro, el mundo. Y debajo un 3 de espadas. Esto es mucho dolor en el corazón. Yo siento que este dolor en el corazón lo tenéis vosotros, pero también lo tiene esta persona, porque la lectura es para los dos. Entonces, aquí hay mucho dolor, hay mucho daño. Creo que porque esta persona no ha enfrentado, pero tal como yo veo la situación de vuestra persona especial, no está en un momento de enfrentar nada. Ay, la cámara está haciendo cosas raras. Bueno, el cambio de luz. Hay un momento dado en la vida de vosotros dos, me refiero a la vida de la duración que ha tenido vuestra relación, me refiero a esa vida, ¿no?
en el que esta persona sí fluyó de... O sea, sí pudo fluir. Fijaros que el mundo, justamente aquí como lo expresa este tarot, es fluir en los sentimientos. Además habla de regeneración, porque en este tarot hay mucha agua, en esta carta, ¿no? Pero es porque es el tarot oceánico, pero es igual. Aquí sí fluisteis con los sentimientos, ambos, ¿eh? Hubo un momento en el que los dos encontrasteis la plenitud, encontrasteis a la persona con la que queríais compartir. Pero, aquí lamentablemente hay un pero, esta persona no estaba preparada para poder entregar, o para poder entregarse, os hizo mucho daño, pero porque esta persona también traía un daño de atrás. Tres de espadas. Aquí no... Bueno, es que este tarot está basado en el Marsella, pero es un corazón, en cualquier otro tarot es un corazón atravesado por tres espadas. Aquí lo que dice es angustia. Si yo leo aquí angustia y ansiedad, aquí las cosas no van bien. Hay mucho dolor. Vale, pero eso es en el presente. Esta persona con el 3 de bastos, como ya está en el proceso de recuperación, esta persona ya está contemplando. Yo creo que ya va a empezar a hacer, ¿eh? Ya, porque el 3 de bastos es contemplar las opciones que la vida me ofrece, pero también es empezar a tomar acción. O sea, esta persona va a empezar a tomar acción. Si no lo está haciendo ya, lo va a hacer en muy breve tiempo. Aquí hay unas de copas, lo que me está indicando es que esta persona, aunque no lo exprese, aunque niegue los sentimientos, aunque le dé la espalda, unas de copas es una de las cartas más altas en sentimientos que hay en el tarot, por lo menos en los arcanos menores. Tiene muchos sentimientos hacia vosotros, muchos. Aquí tenemos un caballero de espadas. Aunque aquí dice drama, pero yo aquí lo que siento es que la persona se da cuenta de todo el daño que os ha hecho, se arrepiente, creo que lo está viendo ahora, o por lo menos hace poco que lo ve, pero se da cuenta. ¿Por qué? Porque el daño que os ha hecho a vosotros es un daño que también está viviendo esta persona. Vamos, esta persona, aquí no hay cartas de felicidad ninguna. La única que hay es el mundo, y el mundo lo que me está diciendo es que sí, en la vida, en la duración de vuestra relación, durará mucho, poco, eso adaptarlo, esta persona sí hubo un tiempo en el que se sintió pleno, feliz, satisfecho, pudo fluir en esos sentimientos. Pero todo lo que hay alrededor, no hay ninguna carta de felicidad, cero. Entonces, ¿qué pasa? Que es consciente del dolor que os ha provocado, del daño, porque también lo está viviendo en sus propias carnes. Aquí nos queda la carta de la fuerza, que lo que me está diciendo es que la persona va a seguir tirando hacia adelante. Aquí en este tarot lo expresa como la estabilidad, pero eso es algo que todavía no ha llegado. Eso es algo por lo que la persona va a luchar. Esta persona, lógicamente, estando como está, quiere tener una estabilidad. Aquí no me contestan, ¿eh? Si voy a poner el Lenormand para ver, porque la pregunta es si a pesar del tiempo y la distancia vais a poder ser pareja. Desde luego que la persona quiere recuperarse, sí, que lo va a lograr, sí, que tiene sentimientos en su interior hacia vosotros, sí, pero aquí hay un dolor que se tiene que superar, esta persona se tiene que recuperar de todo este nerviosismo, de la ansiedad, de la angustia, y vamos a ver. Bueno, esta carta no es que sea muy bonita.
Pero me habla de lo mismo, ¿eh? A ver, lógicamente me tienen que estar. O sea, tienen que haber una correspondencia entre un oráculo, el tarot, el otro oráculo. Tiene que haber correspondencia porque si no, sería incongruente, ¿no? Entonces, esa carta que os he enseñado, lo que me dice es que esta persona está viviendo, está pasando por un trauma. Y con tanta ansiedad, angustia, y pues sí, está pasando por un trauma. Claro, aquí el trauma, cada uno tendréis que saber por lo que es, pero sí que me hablan mucho de que tiene que ver con la parte sentimental. Bueno, a ver. Esta persona va a poder ponerle fin a esta etapa tan fea que está viviendo. Mira, aquí tenemos el ataúd. El ataúd es fin de una situación para poder empezar otra. Ahora, ¿cómo se encuentra la persona? Estancada absolutamente. Porque alguien que está en un ataúd, lógicamente, hay estancamiento. Vale, pero hay estancamiento hasta aquí. Para mí esto es el pasado reciente, este es el presente. Y me está coincidiendo. La persona va a poder lograr pasar página, no sé si página, a ver, página. Cuando sale esta carta, la carta que os he dicho que habla de pasar un trauma, siempre a la persona le es muy difícil superar esta etapa, y quiere decir que aunque en la vida pueda superarla, pero siempre ha sido tanto dolor que la persona siempre se acuerda de las vivencias que tuvo durante ese tiempo, ¿no? Pero bueno, me está hablando de que se puede poner fin a una etapa de muchísima inestabilidad. Fijaros que me abre con las porras son inestabilidad. Yo creo que esto, vuelvo a repetir, es por una circunstancia que le está pasando con la parte sentimental, puede ser pareja, puede ser familiares, hijos, pero le ha causado un gran dolor. Esta carta, la serpiente, habla de traición. Es que yo creo que esta persona os ha traicionado, pero también ha sido traicionado. Entonces, por eso es por lo que tiene que recuperarse tanto del dolor que ha sufrido esta persona como del dolor que os ha infringido a vosotros. O sea, se tiene que recuperar de toda esta tormenta. Esta persona se va a poner en contacto con vosotros. Lo que pasa es que lo que aquí me sale es un contacto. De momento es un contacto, no es todavía, que voy por aquí. No es algo que a vosotros os pueda traer una claridad o que sean explicaciones que a vosotros ya os hagan ver que se puede iniciar algo. Porque la carta de la torre, justamente está con la espada, pero bueno, la torre para mí en el oráculo de Lenormand es una carta que habla de una persona que sigue todavía muy encerrada en sí mismo. Es una carta de hermetismo, es una carta de encierro personal. Le va a costar salir, sobre todo le va a costar expresarse a esta persona. ¿Por qué? Pues porque ha hecho mucho daño. Entonces, a ver cómo hace ahora para arreglar esto, ¿no? Para decirlo, cómo se aproxima. No puedo negar que esto es una carta de egoísmo, ¿eh? Para mí, aquí, como yo leo las cartas, esto es una carta de egoísmo. ¿Que ha sido egoísta? Pues yo estoy segura de que sí. Pero yo creo que este egoísmo es como que ha sido egoísta esta persona, que no lo estoy justificando, estoy intentando explicar. Creo que ha sido egoísta, pero porque tiene que sanarse primero a sí mismo. Y por eso es por lo que ha podido estar en silencio, sin hablar, sin explicaciones, se fue, todas esas cosas. Bueno, lo que pasa que los sentimientos están, fijaros qué rojito está este corazón aquí, ¿no? Sentimientos hay. Lo que pasa es que al lado tenemos a la rata, tenemos a la luna. Esta persona tiene miedo de aproximarse a vosotros porque no sé yo qué es lo que le vais a contestar. Por lo menos tiene un poquito de miedo. Vale, pero lo va a hacer igualmente. Lo va a hacer porque aquí tengo una carta que me habla de muchísima atracción, de que os encuentra personas excepcionales, le aportáis mucha vida, ve muchas, como digo, vosotros tenéis
os reunís muchas condiciones de las que esta persona quiere ver en la otra persona, ¿no? Y fijaros, mira, a pesar de todo esto que ha pasado aquí, los sentimientos siguen estando. Entonces, por eso, aunque ahora tenga un poquito de miedo de acercarse, de porque no sabe qué le vais a responder, porque quizás no sabe muy bien cómo estáis, vale, pero esta persona, recordad que dije que lo que quiere es encontrar la estabilidad, y vosotros le aportáis esa estabilidad. Por eso se siente tan mal, por eso es por lo que está pasando por este momento de vida, porque esta persona sabe que con vosotros tiene la estabilidad. Os espía, os vigila, os observa, os mira, por dónde, nunca puedo saber por dónde, pero esta persona está pendiente de vosotros en este tiempo, en el que algunos habréis tenido noticias y otros no, pero esta persona está pendiente de vosotros. Entonces, ¿vais a poder ser pareja? Lo va a intentar. Lo va a intentar. Fijaros que aquí tengo la carta del anillo. Lo podemos interpretar como un anillo de compromiso. Eso no quiere decir que os vaya a regalar un anillo, ¿eh? Lo que quiere decir es que es la carta de los compromisos. Pero también es la carta del siempre lo mismo, porque es un círculo, es siempre lo mismo, ¿no? Vale, pero aquí tal como está la carta, lo que me indica es que esta persona va a volver a hacer lo mismo, pero no lo mismo en el sentido de que se vaya a volver a ir, no. Va a hacer lo mismo en el sentido de que quiere volver a recuperar lo mismo que teníais. La tranquilidad, la estabilidad, con mucho miedo, sí. Pero esta persona no va a dejar el tema a un lado. Entonces, ¿vais a volver a ser pareja? Lo va a intentar. Lo que me están diciendo las cartas hasta aquí es que lo va a intentar. Sí, porque quiere vivir lo que ya vivió con vosotros, que está por aquí debajo, que es el mundo que vivió con vosotros. Esta persona quiere compartir su mundo con vosotros. Fijaros aquí qué feliz estaba, fluyendo ahí en el agua con los sentimientos, ahí se estaba regenerando, ¿eh?, con vosotros, pero claro, como había todo lo que había aquí, bueno, había, sigue estando, pues bueno, yo creo que esta persona se va a recuperar, va a lograr la estabilidad con el tiempo, ¿eh? Tampoco es que sea muy pronto, pero lo va a lograr. Va a venir hacia vosotros con muchas dudas, con muchos miedos, pero esta persona va a querer tener un nuevo inicio con vosotros. ¿Vais a volver a ser pareja? Bueno, os lo va a proponer. Ya aquí, con todo lo que ha pasado, pues vosotros decidiréis, ¿no? Pero desde luego os lo va a proponer. Cuando venga esta persona, viene mucho mejor, lógicamente, o sea, no es que venga como antes. El problema es el dolor que se ha generado en este tiempo, el dolor que ha provocado, que se ha producido en este tiempo. Pero sí que es cierto que veo que la persona viene con buenas intenciones, con intenciones de que las cosas vuelvan a ser como antes. Pero como antes me refiero a los momentos bonitos. Ya lo que haréis vosotros, pues no lo sé. No lo tengo claro lo que haréis, porque con la carta de la rata habla de problemas del pasado que están sin solucionar. Pero bueno, a ver, la persona viene con intenciones de solucionarlo. A ver, vamos a hacer un consejo. El poder superior. Bueno. Lo que me viene con esta carta es como que el poder superior aquí os ayuda. El poder superior puede ser para cada uno de vosotros, dependiendo de la creencia que vosotros tengáis, puede ser Dios, los ángeles, el universo, pero es como que os protege, estáis protegidos. Ya sabéis que yo siempre, este consejo es para vosotros, no es para vuestra persona especial, pero en este caso puedo decir que este poder superior también está protegiendo a vuestra persona especial. Pero lo digo por esta carta que apareció en el inicio. Estas dos cartas me hablan de que esta persona tiene una protección, de que va a lograr la sanación, pero vosotros también, ¿eh? De hecho, es una carta número 4. El 4 es el emperador, y el emperador habla de fuerza de voluntad. Es la fuerza de voluntad que vosotros también estáis teniendo en este tiempo. Por eso os habla de que vais a poder lograr vuestras metas. Yo no hablo de que las metas sean con esta persona, ¿eh? Vuestras metas en general. Posiblemente también os queráis
no queréis, no queráis, no, debáis, debáis, san, san, a ver si lo digo bien, posiblemente vosotros también debéis sanaros, debéis regeneraros, debéis también tener alegría, esperanza, fuerza de voluntad, y el consejo aquí es que saquéis toda esa fuerza, que creáis también en vuestros seres de luz, porque aquí el poder superior os está protegiendo y os va a hacer sanaros a vosotros también y poder vivir con paz interior, que posiblemente en estos momentos no la tengáis o no la hayáis tenido. Quizá mucho ya lo habéis, podéis haberlo superado, ¿no? Pero es mucho dolor lo que he visto aquí, con lo cual creo que eso deja secuelas. Pero bueno, sacar ahí vuestra fuerza, vuestra fe, porque al final vosotros vais a poder también tener la sanación y la recuperación. Así que bueno, hasta aquí el mensaje que tenía hoy el tarot para la opción número 2. Si os he ayudado a entender, pues como siempre, si el vídeo os ha resonado, si os he ayudado, por favor dejármelo en comentarios, porque me ayudáis mucho a saber que la lectura de hoy os ha servido de ayuda, de guía. Dejármelo en comentarios, por favor. Darle un like al vídeo, a los nuevos suscribiros, tocar la campanita. Y también, si os es posible, pues compartir este vídeo con otras personas que les pueda ser de utilidad, porque me ayudáis a mí a que el canal siga vivo, a que el canal siga creciendo y a que yo pueda estar aquí con vosotros durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias desde el corazón, os mando un beso y me despido como siempre. Gracias, gracias, gracias y namaste.